Regresamos ahora a nuestro continente porque en Guatemala asumió el nuevo presidente, un hombre que viene de la parte artística y de la Otro Morales, ¿no? Efectivamente, un segundo Morales presidente en América Latina, no todos los días se da así algo similar. En este caso estamos hablando de Jimmy Morales, electo presidente de Guatemala. Un actor cómico que no figuraba en las encuestas. Lo hemos hablado en más de una oportunidad en este noticiero. Fue la gran sorpresa de las elecciones. Claro, la gran pregunta era cómo iba a armar un gabinete, cómo iba a gobernar. Esto todavía no se lo sabe, porque en Guatemala lo que dicen es que tuvo que armar el gabinete a último momento con gente que juntaba de un lugar a otro. Estamos viendo imágenes en vivo ahora de la toma de posesión de Jimmy Morales, los invitados especiales, entre ellos el vicepresidente de los Estados Unidos. Fíjense qué importante es para Estados Unidos la situación en Guatemala, que viajó en persona Joe Biden, el vicepresidente, ya se reunió con el presidente Jimmy Morales para analizar los temas de corrupción y el apoyo financiero, no solamente a Guatemala, sino también a El Salvador y a Honduras, porque en esos países hay una grave crisis económica. ¿Cuál es la solución que encuentran muchos? Irse del país e irse justamente a los Estados Unidos. Pedro, la pregunta es, ¿qué puede cambiar de ahora más con este gobierno? Mira, muy difícil de saber. La consigna de Jimmy Morales para presentarse como candidato era ni corrupto ni ladrón. En los análisis se decía, todos los que competían con él tienen el 100% de posibilidades de ser corruptos y ladrones. Con Jimmy Morales se cree que existe el 50% de que no sea ni corrupto ni ladrón. Que quede claro que yo no lo digo despectivamente, estoy reproduciendo lo que se debate en Guatemala. Recordemos que el presidente anterior, Otto Pérez Molina, se vio obligado a renunciar el 2 de septiembre, 4 días antes de las elecciones. 4 días antes de las elecciones. Es algo muy poco común, justamente por estar involucrado en escándalos de corrupción y que su vicepresidenta tuvo que abandonar el cargo un tiempo antes. Recordemos que Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, estuvo preso en Estados Unidos, también extraditado por escándalo de corrupción, por recibir dinero de Taiwán. ¿Qué es lo que va a suceder? Todos le plantean la misma pregunta. ¿Qué va a hacer con la evasión, con el contrabando, con la corrupción? Y como Mario preguntaba, en realidad hay un gran signo de pregunta para el nuevo presidente de Guatemala, que se llama Jimmy Morales.